La lluvia es parte de la historia también, así que lo tomamos como inclemencia del tiempo. Y bueno, y pedir disculpas por ahí porque fuimos cambiando durante la marcha. En un principio iba a ser la Liga, luego el obispo ofreció la catedral. Y como bien dijo el intendente, como el Papa quiere que se haga lío en las iglesias, a nosotros, bueno, un buen lío, celebrando el Día de la Patria. María Esther, bueno, sin embargo, más allá de todo, por ahí, lo positivo dentro de todo fue que hasta el sábado que no llovió se pudieron realizar igual las actividades culturales que estaban previstas. Sí, la mayoría se pudo hacer el día viernes, el concierto en la escuela con un frío impresionante, pero bueno, ahí estuvieron los chicos, un hermoso concierto, fue la primera vez que actuaron este año. Ya he felicitado tanto a los chicos como al profesor porque en verdad que estuvieron fabulosos y ya están preparados para empezar mañana el académico. Así que mañana por la tarde ya los chicos del coro están comenzando con las corios y los repasos como para el final que van a tener el día viernes. Y los chicos que están también en la orquesta, hay una de ellas que ya empezó ayer con los ensayos en el ITEC, que bueno, de la orquesta del mega concierto que va a haber el sábado.